Se llegó el esperado día, los premios B Awards. Como ya sabíamos, Corazón Bello y Abigail a nivel de TikTok eras las más esperadas en ver cómo lucirían en dicho evento. Se llegó el momento. Corazón Bello llegó acompañada de su hija y de El Jeire. Cabe destacar que iban muy elegante de gala, como dicen. Fueron bien recibidos posando para foto aquí, foto allá. Cabe destacar que el jefe Chongenga y la esposa el jefe Chongenga realizaron todo lo posible para que en sus live fuera transmitido dicha premiación. Sin embargo, los dos live fueron cancelados. Tratamos de buscar otros live, entre esos los de Abby, que iba con su mami niña blanca muy bella con su vestido, y Abigail con un vestido amarillo despampanante. Sin embargo, su público la criticaron muy fuerte. Se vio mucha premiación de youtuber de alto rango como Fernán Flow, Tío Fran, entre otros. Lastimosamente, Corazón Bello y Abigail no ganaron nada. Muchas personas están hablando sobre la premiación, que no fue lo que esperaba. Ya que hay personas que muchos decían quiénes son. Si bien es cierto, en TikTok se conoce más a gente buchinchera. En cambio, en YouTube cambia demasiado el contenido. No te cuento más. Y recuerda, los mejores chismes los encuentras aquí, en TikTok es El Salvador. Johnny. Thank you.
Solo gente del escalón de Santa Ana. Fíjense que por eso le dije a la jefa que me prestara el teléfono de ella para transmitir, porque dicen que René y la Cárcamo vienen en camino. Págame de Fernando. Así como me trolearon diciéndome que en el canal 33 ya van a transmitir. Sí, vos diciendo que sí, en el canal 33 veces. Él es el que hace uñas. A ver quiénes son. Aquí ve. Aquí me cayó. Ahí. Por ahí están entrando los otros. Los dineros. Yo creo que ahí entró. Yo no los conozco. Ozuna. Vaya, ahí van otra vez, a ver. No, esas a ver qué son. Pero bien chula esa bicha. Puras muñequitas. Ay, perdón, no tiene chiste. Ya, pues solo porque estoy grabando. ¿A dónde? De la cárcel de 1990, creo que sería, pero solo por el color negro, más que todo. ¿De la juez o no? De juez, cuando los raperos empezaron ya a generar dinero, ya se extensó el negro. Vamos. ¿Qué sirvió? Gusón. Perdón. Continuamos. Chile en modo serio, quiero verlo, así dice. Vamos a ver si podemos entrevistar a Alfredo. ¿Tenés? ¿Qué opina Alfredo? Estoy sumamente nervioso. Alfredo Larica es alguien que llevo bastante tiempo siguiendo. Me encanta su perfil, no sé. Y le voy a pedir una foto. Así que toman captura, por favor. Estoy modo fan, gente. Estoy fanboy. Súper, súper fanboy. Vamos a ver si puede parar. Si no puede parar, pues que... dale cosa también. Gente, él... Posiblemente estamos hablando de uno de los creadores de contenido en El Salvador más top, que ha alcanzado 16 millones de seguidores o de suscriptores en YouTube. Su creatividad es única y es una persona que viene. Hola, estamos acá con Lisa, si veas, cuéntanos. Ay, súper contenta, la verdad, como decía anteriormente, estoy ansioso por tirarnos. Soy así, tío. Ok, vamos a entrevistar a Alfredo Larín en ese momento, entre todos dando tanto, compartiendo, y si no entrevistamos a Alfredo, vamos a entrevistar a Tilly. El canal del jefe Chonguenga lo vamos a transmitir. Baby.
Bueno, era solo una pregunta sencillita. Ese nice outfit, ¿en qué te inspiraste para tu vestimenta de esta noche? La verdad es que nada, para salir contada, ya sabía que estaba... Para no tropezar y caer... Cada uno de ustedes ya es un actor y un referente. Ustedes están abriendo un camino para las futuras generaciones, tanto en nuestro país como más allá de nuestras fronteras. A las marcas presentes, les hago una invitación esta noche. Realicemos marketing de influencer con sentido. Ellos no son movies, son personas que crean conexiones auténticas. Retémonos a ser mejores cada día. Memes ingeniosos, hasta historias creativas y también desafíos virales. Así que esos talentosos creadores de contenido nos brindan una dosis de diversión en cada interacción. Así que celebramos esta noche el Stackable Content, lleno de muchas sorpresas y también de su capacidad de hacernos todo también impresionante. Así que vamos.
abrí los ojos como luna llena y agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar.